¡Hola, invocadores! Ya llegó la actualización 12.19 en la que tendremos varios cambios pequeños, pero dos actualizaciones importantes a dos campeones, Blitz y Syndra. Esta última recibe un mini rework que cambiará bastante el estilo de juego de la campeona. Además, daremos un vistazo a los aspectos que en esta ocasión nos regresan al bello universo de Flor Espiritual. Y por último, tendremos un resumen de las partidas de Worlds que comenzó en la Ciudad de México. Hay muchísimo por cubrir, invocadores. ¿Están listos? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Varios campeones recibirán buffs que los ayudarán a ser más eficientes en la grieta. Empecemos con Ekko, quien aún no se decide si ser un mago o un peleador, por lo que en esta versión se harán cambios que muevan la balanza. En primer lugar, su pasiva inflige más daño y le otorga más velocidad de movimiento, pero a cambio le hace menos daño a los monstruos. Por último, su definitiva también inflige más daño y escalará con mayor poder de habilidad. Fizz debería ser un asesino, pero la verdad es que cumplir ese rol se le ha hecho cada vez más difícil en el meta actual. Para potenciar su eficacia, a medida que avanza la partida, se aumenta el escalado con poder de habilidad de su E. Garen hace ya tiempo que es raramente seleccionado en la grieta del invocador, y esto se debe a que los armados más comunes lo dejan en la mitad entre ser un tanque y un peleador con daño. Para favorecer armados que lo enfoquen en este segundo estilo, se aumenta el golpe crítico de su E. Ya todos sabemos lo poderosa que es Jinx en el juego tardío, pero en etapa de líneas no logra hacer buenos intercambios y esto tiende a dejarla atrás contra los tiradores del meta. Para ayudarla con esto, se aumenta su daño de ataque base y el daño de su definitiva. Desde las debilitaciones que se hicieron al armado con poder de habilidad de Kai'Sa, esta tiradora no ha vuelto a ser la misma. Ahora ni con armados de daño de ataque logra ser realmente relevante. Para ayudarla a reaparecer en el meta, se aumenta el escalado con poder de habilidad de su pasiva. Lo que a Nasus no le falta es daño, pero el mayor problema de este campeón es que su kit de habilidades no le permite destacar en las peleas, sino hasta muy tarde en la partida. Por esto es que ahora su Q le otorga más rango de ataque y su W ralentiza en mayor medida a los rivales. Ahora, cada punto en su definitiva lo hace más grande, y mientras más grande, mayor es el rango de daño en área y cada punto de daño ocurre en menos tiempo. Rakan tiene una utilidad enorme en peleas en equipo, pero para ganar sus duelos 2 vs 2 en línea le vendría bien un poquito más de daño. Para ayudarle con esto, se aumenta el escalado con poder de habilidad de su pasiva y su Q. Estoy casi segura de que si te encuentras un Ryze en tus partidas no se está armando daño, sino que está yendo tanque mientras se arma maná. Su diseño, enfocado en ser un mago de daño, hace que este tipo de armados terminen poniéndolo en desventaja. Por esta razón, se aumenta el escalado con poder de habilidad de su Q y W, para que los armados enfocados en daño vuelvan a ser más relevantes. Sona debería brillar por su potencial para ganar la etapa de líneas, ya que sus habilidades están hechas para desgastar a sus rivales y ganar ventaja en el posicionamiento. Lamentablemente, esto no está sucediendo, lo que deja a Sona como un soporte poco favorable. Para ayudarle a ganar eficacia en el carril inferior, se aumenta el daño de su Q y la ralentización que provoca la E. En la versión anterior se debilitó un poco a Udyr en la jungla, pero un efecto colateral no esperado fue que en el carril superior casi que ni podía matar a los súbditos. Para ayudarle a ser un carrilero superior más eficiente, se aumenta el daño que hace a los súbditos con su Q y R, y además se aumenta la curación que le entrega su W frente a súbditos. La única debilitación de esta versión es para Maestro Yi. El dios del ataque básico no solo contaba con buen daño en sus habilidades, sino que combinado con armados más de tanque, lo convertían en un campeón OP. Por esta razón, se reduce el daño de ataque que gana por nivel y su E realiza menos daño verdadero. Shyvana fue pensada como una peleadora, pero sus armados últimamente la han llevado a priorizar el poder de habilidad. Para cambiar esto, se aumenta el escalado con daño de ataque de su W y E, a cambio de hacer que Shyvana pegue menos a los rivales marcados con su E. Llega un mini rework a Syndra que cambiará su estilo de juego. Previamente, esta campeona dominaba la etapa de líneas debido a su gran daño, pero ahora va a tardar un poco más de tiempo para conseguirlo y ahí desatar todo su poder. El cambio más importante es el de su pasiva, que ahora le permite a Syndra almacenar cargas de fragmentos de ira, que le otorgarán distintos extras a sus habilidades. Syndra tendrá tres maneras de conseguir estos fragmentos: matando al súbdito de cañón, subiendo de nivel o dañando rápidamente a un enemigo con dos habilidades. Al llegar a 40 cargas, su Q podrá tener dos acumulaciones.
Al llegar a 60 cargas, su W hace un 15% más de daño. Al llegar a 80 cargas, su E aumenta el radio de la habilidad. Y al llegar a 100 cargas, su definitiva ejecuta a enemigos debajo del 15% de vida. La idea de estos cambios es que la soberana oscura vaya escalando a medida que avance la partida, hasta que en juego tardío sea una poderosa maga que derrita rivales. Blitz también sufre varios cambios que buscan potenciar el lado peleador del campeón y no tanto el de soporte. Este simpático robot ahora tendrá mayor velocidad de ataque base. Su W le otorga aún más velocidad y sus ataques, cuando están bajo este efecto, realizan daño según la vida del rival. Su E cuesta más maná, pero a cambio levanta por más tiempo a los rivales e inflige más daño. Para terminar, su definitiva le otorga cargas ilimitadas y escala de mejor manera con el poder de habilidad del campeón. La versión 12.19 nos regresa a este místico y hermoso mundo de la flor espiritual en Jonia. Nuestros queridos campeones representan a los personajes de esas historias, los benevolentes Kanmei y los obsesivos Akana. Los jonios comparten historias susurradas de los espíritus gemelos de la noche, Aphelios y Alun. Se dice que el oscurecimiento del cielo proviene de las armas del hermano, desgarrando el tejido de azules y blancos del cielo para crear un lienzo de obsidiana pintado con estrellas. Los motivos de la hermana aún son misteriosos. Y misterio es la palabra que describe el aura con la que Aphelios entra a la grieta con este bellísimo aspecto, vestido para la ocasión de la celebración del festival. Además, todas sus armas muestran los efectos místicos propios de la flor espiritual. Evelyn, el espíritu del amor, se alimenta de las tentaciones, y su hambre es voraz. Ella invita a todos los incautos a dejarse llevar por sus deseos, sus vicios y sus recuerdos dolorosos, para que Evelyn pueda, finalmente, mostrarles una paz eterna. Cuando Evelyn entra en su modo de sigilo, se pone su máscara de Akana y se transforma en un aterrador espíritu invisible que acecha a los incautos para atraerlos a su muerte. Verás que nunca había sentido tanto temor al enfrentarte a esta hermosa y terrible Evelyn. Algunos guían a los muertos por el camino correcto, otros los tientan fuera de él. Otros todavía no tienen lealtades, ya que su espíritu yace en conflicto consigo mismo. Nacido de un Kanmei y una Akana, Zed vivió en armonía hasta que, abandonado por su padre, buscó venganza. Ahora solo puede percibir leves susurros de salvación mientras pasa sus días desafiando a los guerreros asesinados, poniendo a prueba su valía. Zed va con dos espíritus en sus hombros que lo ayudan a combatir y con los que tiene divertidas interacciones. Todas sus animaciones están renovadas para mostrar el espíritu conflictivo que Zed representa. En un rincón apartado del bosque de Akana, Soraka llora por aquellos a quienes ha perdido. Anhelaba salvar cada vida truncada, pero mientras muchos la reciben como una salvadora, hay otros que ven su poder como una crueldad despiadada. Para el espíritu de la lástima, la muerte nunca es una bendición. A Soraka se le ve increíble esta temática que resalta su porte místico. Cada una de sus habilidades tienen efectos mejorados que acompañan a la perfección el festival de la flor espiritual. Los niños escuchan historias de la solitaria salvadora de las almas perdidas, el espíritu de la libertad. Una de ellas habla de un árbol que envolvió sus raíces alrededor de un alma errante. El alma luchó sola, hasta que Syndra la arrancó de las ataduras que la sujetaban con fuerza, como haría con todas las criaturas para que no se perdieran para siempre. Sus esferas ahora se ven como bellas mariposas que siguen a Syndra para ayudarla en batalla y guiarla hacia la victoria. Todos los efectos de sus habilidades cambian para ajustarse perfectamente al espíritu de la libertad. Para aquellos que buscan la gloria en el campo de batalla, o aquellos que buscan en los espíritus una cosecha abundante, Tristana los saluda a todos con una gran sonrisa. El espíritu del azar no tiene favoritos, ni obligaciones, ni motivos. Ella simplemente se deleita en el caos, el miedo en los ojos de los hombres al tirar los dados. Para reflejar su azarosa temática, la animación de regreso a base de Tristana muestra dos versiones diferentes. Además, los efectos de sus habilidades también muestran su naturaleza caótica, pero divertida. La arboleda a la que llamaba hogar ardió hasta quedar reducida a cenizas ante sus propios ojos. Mientras cualquier otro se hubiera retirado a vivir una vida solitaria, Yorick permitió que la rabia lo consumiera. Las flores y los árboles que ahora florecen en los bosques del espíritu de la ruina son inquietantes, y los jardineros que los cuidan son aullantes criaturas de la noche.
Los trotanieblas de Yorick se visten para el Festival de la Flor Espiritual, pero la mejor vestida es sin duda la Dama de la Niebla, que se ve igualmente hermosa y aterradora en compañía de un Yorick Akana, al que esta temática demoníaca se le ve increíble. Darius solía ser un soldado honorable que cayó en batalla, pero su alma no logró descansar. Tomó su hacha del suelo tan pronto se levantó, más motivado que nunca por la calamidad y el derramamiento de sangre. Así nació el espíritu de la guerra, que acecha el mundo de los mortales en busca de la emoción de la batalla. Darius llega a la grieta ansioso por demostrarle a sus enemigos los horrores de la muerte y la derrota, marcando a sus enemigos con las insignias perfectas para la celebración del Festival de la Flor Espiritual. Las leyendas hablan del Maestro Yi, un espadachín que tuvo un solo estudiante durante toda su vida. Después de una espantosa traición, Yi murió, no por una espada, sino por un corazón roto. Ahora, el espíritu del legado vaga por el mundo de los espíritus en busca de un alumno. Está perdido y cualquiera que se una a él quedará destinado a enfrentar la misma suerte. Yi se ve como un verdadero espadachín de las antiguas leyendas de la flor espiritual, legendario y muy poderoso. Sus efectos y animaciones realmente se sienten como las de un espíritu trágico, pero al que igualmente quiere seguir por su sabiduría y poder. El Maestro Yi tiene sus prioridades claras a la hora de celebrar este festival. Mientras otros se enfocan en los mitos, las historias y el legado de los espíritus, para Yi, en su versión prestigiosa, lo más importante es la moda. Así que llega con gafas oscuras y las telas más finas. Yi se deleita con la atención que atrae su atuendo, con la intención de consolidar su legado como todo un ícono de la moda. La semana pasada tuvimos los enfrentamientos de la primera fase de Worlds 2022. Algunos de los mejores equipos del mundo pisaron suelo mexicano y tuvieron la oportunidad de enfrentarse, marcando el inicio de lo que podría ser el camino hacia la gloria. Tuvimos partidas emocionantes y tenemos el resultado de los equipos que nos van a estar acompañando en la etapa de grupos. En el grupo A de Play-Ins tuvimos un desenlace épico. Fnatic fue el equipo que clasificó en primer lugar y directo a la etapa de grupos. Pero para conocer al segundo en clasificar se tuvieron que jugar varias partidas de desempate debido al alto nivel que demostraron los jugadores. En el grupo B, Isurus lamentablemente no tuvo el desempeño que se esperaba y terminó despidiéndose del torneo en quinto lugar. Pero no se fue sin probar la victoria, ganándole la última partida a Istanbul Wildcats y festejando frente al público local. El equipo que quedó en primer lugar de este grupo fue DRX, que clasifica invicto a la siguiente etapa del mundial. Durante las definiciones vimos como DFM y Mad Lions se impusieron en un mejor de 5 frente a Laos y Saigon Buffalo, pero el camino se complicó aún más para DFM, ya que debían ganarle un mejor de 5 a RNG, el último campeón del MSI. Lamentablemente, para el equipo japonés las ilusiones de llegar a etapa de grupos no fueron suficiente, y RNG consiguió su merecido lugar entre los 16 mejores del mundial. En la otra llave vimos enfrentarse por primera vez en este mundial a los legendarios rivales Norteamérica contra Europa. EG demostró con un 3-0 aplastante que su juvenil escuadra está preparada para grandes cosas, dejando así en el camino a Mad Lions y clasificando a la próxima etapa del mundial, donde las cosas se ponen cada vez más difíciles. No olviden seguir toda la acción del único e inigualable Worlds 2022. Invocadores, hemos llegado al final. Estoy segura de que Worlds aún tiene muchas sorpresas emocionantes reservadas, así que no se pueden perder ni un solo minuto. Espero que ver a los pros los inspiren en sus clasificatorias, los Kanmei los guíen a la victoria y que los Akanes no les traigan demasiados trolls. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando.